Ya estamos pasando la tarde, ¿no? Pasando el día. Sí, yo la verdad es que hoy, mira, pulso medio 145, o sea, imagínate. Yo hoy pulso medio 195 sí. Largos. Esto, la verdad, que si a Javi le diéramos una GoPro, también tendría su propia aventura, ¿eh? O sea, porque aquí hay dos carreras paralelas. Yo encima de la bicicleta y luego Javi de tramo, por todas las pistas y todos los sitios de por aquí, haciendo lo que medianamente puede. Hoy ha sido complicado. Sí. Hoy ha sido un día difícil para moverse, carreteras que eran caminos y no mucho, mucha distancia de un punto a otro, impracticable. Ha habido un tramo que no podía pasar con la furgoneta de altura, he tenido que desmontar la bici, la Megamo, que nos ha venido esta mañana. Joder, pues sí. Crema, chaval. Sí, sí. Sí, sí. Para que veáis, ¿eh? O sea, aquí veis los vídeos, decís, hostia, qué guapo, que no sé qué, pero detrás de cada vídeo hay mucho, mucho, mucho curro. Ya no solo de grabar, estar encima de la bicicleta y todo eso, sino los días previos de preparación, de mírate el track, a ver a dónde puedo ir, cuánto hay de distancia, si te da tiempo a llegar. O sea, esto la verdad que se dan para un vídeo aparte. Y igual lo hacemos. Y luego, después de estudiarlo y todo, sí, hay veces que sale. Eso es. Y otras veces y no es sale. Eso, que sobre el papel todo se sostiene, pero luego a la hora de la verdad siempre surgen complicaciones. Pero bueno, te dejo, a ver si llegas a meta, yo iré chiri chiri. Y si llegas antes, pues bien, y si no, también. Bueno, vale, bien. Ahora sí, vamos para arriba. Por cierto, muy buenas a todos, que todavía no habíamos arrancado este vídeo. Kilómetro 44,5 de esta tercera etapa, y yo creo que ya lo estáis viendo, las cosas están claras. Estoy reventado y hoy estoy intentando a ver si con esta tercera etapa conseguimos dar un poco la vuelta al cuerpo. Así que hoy toca activar modo dominguero. La verdad es que el recorrido no es nada, nada, nada exigente a nivel técnico, por lo cual también para recuperar nos viene bastante bien. Pero bueno, estoy buscando cualquier excusa, ya sea este charco para grabar un poco o a Javi cuando me llama para decir, oye, tardo tanto para llegar a este sitio, para coger el teléfono y hablar un poco, pues para descansar, porque ya os digo, esto es una tónica habitual. Todos los que me seguís en el canal ya sabéis que cuando hago carreras por etapas debido a mi entrenamiento, para el tercer día estoy reventado y siempre tengo como un día de quiero abandonar, quiero abandonar, quiero abandonar. Pero bueno, hoy me lo tomo con otra filosofía, no queda tanto, en verdad, o sea, 44,5, son casi 70, pues bueno, poco a poco iremos tirando y a ver qué tal va el día. Andalucía Trail Race. We'll be right back.
al chico más guapo de Más que Bicis. Mira. ¿Veis todo aquello? Algún día será vuestro. Mientras tanto, pertenecerá al municipio de Andújar y ahora vamos a bajar. ¡Vamos! Final de etapa, bueno, hay relevos, así que nada, tercera etapa ya, a punto de concluir. A ver, tengo que explicar este, ¿cuándo me ha adelantado? No te he visto. Yo tampoco, tío. Entra por detrás tuyo. ¡Ha pasado!